Y aquí estamos en A Cambio de Qué, hoy en un día muy, muy especial. Como todos saben, se conmemoró un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Ya van 29 años de ese fatídico 18 de julio que marcó la vida de todos los argentinos y mucho más de aquellos que perdieron algún ser querido en ese terrible atentado, vuelvo a repetir. Está con nosotros Luis Chicheski, que, bueno, es particular damnificado porque su hija falleció, trabajaba en AMIA, falleció ahí. Y a lo largo de todos estos años siguió muy de cerca la causa, a veces dentro de la querella, ahora ya desde afuera, ahora es querellante en la causa del memorándum. Vamos a hablar con él, acompañarlo en este momento, por supuesto, con un abrazo fraterno y preguntarle cuál es su visión en este momento legal del estado de la causa. ¿Qué Bueno, tal, Luis? ¿Cómo le va? Buenas noches. bien, buenas noches, un gusto en saludarlos a ustedes y a la audiencia. Bueno, lamentablemente la causa hoy sigue estando en el mismo parate que conocemos todos desde hace muchos años. La causa en general tiene como una visión distinta de lo que la opinión pública de alguna manera saca como conclusión. En general se dice que en la causa no hay nada, y eso no es así. En la causa hay mucho, en la causa se avanzó mucho, está sobre todo en la parte de lo que se llamó conexión internacional. Hoy sabemos quién decidió hacer el atentado, quién lo financió, quién lo ejecutó, sabemos absolutamente todo. Lo que no tenemos es justicia vinculado con aquellos que tuvieron algo que ver, que tengan que estar donde están y no donde están ahora. Básicamente, desde hace muchos años, el único movimiento que hubo en la causa fue un movimiento medianamente trágico, tanto para la causa como para la Argentina, que fue el memorándum con Irán. Desde hace 10 años el memorándum existe. Ya fue declarado inconstitucional hace muchos años, pero bueno, le hizo un daño enorme, repito, a la causa y no solo a la causa, sino al país. ¿Qué es lo que en definitiva hoy hay? Hay lo mismo que lo que sabemos desde hace mucho tiempo. Vuelvo a repetir, hay mucho, lo que no hay es justicia. Y por eso seguimos peleando. Lamentablemente, todos sabemos que aquellos imputados en la causa, que son básicamente los iraníes con alerta roja, nunca van a venir a la Argentina, primero porque su país no los va a dejar, y segundo porque la propia constitución iraní impide la extradición de nacionales de esa nacionalidad. Por lo cual, uno tiene que pensar que acá tenemos dos alternativas: o seguimos in aeternum en esta misma situación, donde año a año estamos reclamando justicia y estamos de alguna manera manteniendo la memoria, o de alguna manera ponemos sobre la mesa alguna otra posibilidad. En este momento se está evaluando pedir a los poderes públicos, sobre todo al Parlamento, que sancione lo que se llama ley de juicio en ausencia, que permita de alguna manera juzgar a los imputados sin que los imputados estén presentes. Ya se sabe el nombre de todos aquellos que estuvieron implicados, pero incluso cuando van a otro país como Nicaragua o tan cercano como Bolivia, no se los detuvo. ¿Qué hay? ¿Un complot a favor de Irán en contra de Argentina? Bueno, evidentemente esas personas imputadas tienen dos cosas. Van a los países en donde saben que el propio país no va a ejecutar lo que debería ejecutar, que es la alerta roja. Y por otro lado, salen de Irán con pasaporte diplomático. Y el pasaporte diplomático, de alguna manera, es una cobertura para que Interpol del país a donde van no pueda actuar. Puede actuar contra personas, pero personas, digamos, que no tengan rango gubernamental o diplomático. Esa es la
digamos, la coartada, el salvoconducto con el que se mueven cuando salen de su país. Y... Sí, sí, no es el único. No van a todos los países, sino van a los países que le garanticen de alguna manera la impunidad que hoy tienen, ¿no? Hace pocos días atrás pidieron la captura de 4 ciudadanos libaneses que se movían por la zona de la triple frontera. ¿Tienen algo que ver con la causa, según su conocimiento de la misma? Sí, yo lo que conozco es lo que conocemos todos, lo que se publicó a través de la prensa, pero no hay ninguna duda que esas personas que se las imputó y que creo que están hoy en día presos, son la cobertura de Hezbollah en la triple frontera, y esa cobertura permite de alguna manera recaudar fondos para que Hezbollah pueda tener los fondos necesarios para seguir haciendo actividades terroristas, y por otro lado la cobertura de las personas que en definitiva trabajan para Hezbollah o son parte de Hezbollah. Y eso me hace producir una reflexión. Evidentemente a Hezbollah lo tenemos a la vuelta de la esquina, no lo tenemos demasiado lejos, y sobre todo si en algún momento se llega a ventilar públicamente todo lo que está en la causa, vinculado con lo que comenté recién, el juicio en ausencia, cuando se hace un juicio, todo lo que está en la parte de instrucción se vuelve público, se ventila nuevamente. Y si en eso se llegaría a dar, realmente nos sorprenderíamos de lo que es Hezbollah y lo que es la incursión iraní en Sudamérica. Realmente es mucho más preocupante de lo que hoy nos imaginamos. Y estas 4 personas, ¿usted decía que están detenidas ya? En su momento fueron detenidas. Yo no sé si siguen o no siguen detenidos. No puedo opinar sobre lo que desconozco hoy, ¿no? Entiendo, entiendo. Más allá de eso, ¿el Estado argentino no puede hacer nada más allá del juicio en ausencia? Bueno, uno se hace una pregunta muy ingenua y parecería un poco infantil. Si no tenemos el juicio en ausencia y estamos como estamos, bueno, ¿qué otra cosa se propone? Yo nunca ¿La tuve conexión respuesta. Local? Lo de la conexión local es otro tema. La conexión local, bueno, la causa tuvo como 2 vertientes. Uno se llamó conexión internacional y otro se llamó conexión local. En lo que yo comenté recién es lo que se vincula con el tema de la conexión internacional. La conexión local lamentablemente no tuvo el avance que tuvo la otra, y hoy, bueno, tenemos lo que tenemos, que es prácticamente nada. Hay versiones que dicen que no hubo conexión local. Yo tengo mis fundadas dudas que no haya habido conexión local. Eso significa que vinieron solamente de afuera a preguntar, trajeron el explosivo, preguntaron dónde queda AMIA, alquilaron una camioneta y le hicieron explotar. Me parece un poco, simple. Digamos, poco sólido todo esto, ¿no? Evidentemente existió, y lo que usted comenta de la conexión local obviamente tuvo muchísimo menos avance que la conexión internacional. Es contradictorio, ¿no? Porque pareciera que es mucho más fácil investigar dentro del país que investigar redes que se desperdigan por todo el mundo. Sí, básicamente yo opino siempre lo mismo. El tema no es que no se avanzó, el tema es que la causa básicamente se contaminó de lo que muchos decimos que es la actividad política dentro de la causa. Esa contaminación le hizo un daño enorme a la causa, y básicamente todos los gobiernos, desde el gobierno que estaba cuando se produjeron los 2 atentados hasta el gobierno de hoy, absolutamente todos, lo único que hicieron fue, bueno, dar algún tipo de explicación, decirle a los familiares que van a hacer todo lo que puedan hacer, pero el resultado es el que hoy tenemos. Básicamente los poderes públicos están en deuda con la sociedad, están en deuda con los familiares de las víctimas, y hoy, bueno, todo eso hace que la impunidad hoy le esté ganando la verdad. Luis, la investigación de Nisman respecto del
acuerdo con Irán para juzgar a los implicados en la causa. ¿Hubiera hecho avanzar esto en algún momento, la denuncia de él, por el memorándum? Y yo me imagino que sí, pero la denuncia de Nisman... No prosperó, obvio. Sí, bueno, hoy está dando vuelta, está en la Cámara de Casación, y Casación está viendo si abre o no el juicio oral. Hubo previo a eso, digamos, la definición de la justicia de que no haya juicio oral. Nosotros creemos que lo mejor que le puede pasar a la Argentina, a los imputados y a los querellantes, es que todo esto se haga público, se ventile. Y si la justicia tiene que determinar que aquellos que propiciaron y firmaron el acuerdo con Irán no son culpables, bueno, que lo determine. Pero el hecho de que no se haga el juicio oral va a quedar siempre una zona gris en donde lamentablemente a la Argentina le va a costar salir, ¿no? Luis, la última pregunta. La semana pasada en varias radios entrevistaron al ex ministro Carlos Corach, que aseguró que el gobierno de Menem no tuvo nada que ver con un encubrimiento de la causa y que todo lo contrario, hubiera sido muy beneficioso para ellos, o sea, digo ellos implicándolo a Menem, a Corach y a Zorregui, a todos los que estaban en el gobierno, poder hacerla avanzar y encontrar a los culpables. ¿Usted cree que esto fue así? No, yo creo que es exactamente lo contrario. Básicamente, tanto el gobierno de Menem, digamos, en su mayor amplitud, creo que se dedicó a que la causa no avance lo que debería haber avanzado por una cuestión muy sencilla. Si la causa avanzaba y se tiraba del hilo, nadie sabe quién venía atado. Uh-huh. Y entre no saber quién venía atado, prefirieron que no venga nadie atado. Y así estamos. Y así estamos. Y así estamos desde entonces. Luis Chicheski, gracias por habernos atendido. Le mando un abrazo. Seguimos en la lucha y apoyando el esclarecimiento de este atentado. Ojalá pronto tengamos resultados. Un abrazo. Ojalá. Ojalá, yo siempre digo lo mismo, esta no es la Argentina en donde nos gustaría vivir y en donde me gustaría que vivan mis hijos y mis nietos. Necesitamos una Argentina en donde la verdad y la justicia sean, digamos, superen a la impunidad. Y hoy lamentablemente no lo tenemos. Voy a decir como dice mi mamá y decía mi abuela, de su boca a los oídos de Dios. Exactamente. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Adiós. Gracias igualmente. Adiós.